que eres cálida. Yo soy caliente, eres que digo cálida. Entonces fácilmente lo podemos reconocer de esa forma, porque muchas veces pensamos que solamente... ¿Por el color de las venas? Sí, que solamente la asesora de imagen nos puede orientar en cuanto a eso, pero es como un tipcito que se puede manejar. Entonces así. A ella que los dorados le favorecen, ¿verdad? Ok. Aquí hemos hecho como... Vamos a definirle la ceja. Tú a veces ves esas cejas súper definidas y tú dices, pero ¿cómo lo hacen? Claro. Maquillamos simplemente con nuestro lápiz, nuestro betún o nuestra sombra, eso ya independientemente de lo que cada cual utilice, y simplemente vamos a colocar con nuestro contouring en crema, ¿sí? Vamos a definir la ceja y luego la vamos a difuminar. Todo lo principal en el maquillaje es la parte de difuminar. Esa es la parte que y la parte más complicada. No sé nada. Entonces, no, vamos a... Bueno, entonces yo te dejo a ti, Mónica, que sigas claro maquillando que aquí sí. a Daniela. Yo voy a seguir con mi super invitada. Ella se llama Sandra Chaín. Ay, carajo, me caigo. Sí, perdón. Sí. Ay, caramba, no puedo decir groserías. Con Sandra Chaín, ella es de Bogotá y bueno, para quienes se acaban de conectar por RC Televisión, que ahora sí estamos ya en vivo, nada, ella está aquí hace 3 años, estuvo en Guatemala, ha representado muy bien a nuestro país y aparte de eso, bueno, ha venido con una serie de proyectos en diferentes realities y bueno, eventos. Pero cuéntanos, Sandra, ¿qué viene ahorita para ti en todo este proceso? Bueno. Pues, May. ¿También? No, está bien. Ah, bueno. No, pues May, la verdad, yo me estoy preparando para lo que Dios quiera, que mi futuro sea lo que yo estoy construyendo en mi presente. Así es. Entonces, pero pues básicamente me estoy preparando ahora con Rubén Morales y Carlos Santos, que son los coaches de Telemundo, para los próximos castings que vienen ahora en septiembre. Entonces esperemos estar bien preparadas para llevarme ese casting. Así es, Sandra, yo sé que vas a tener una participación bien importante porque eres muy linda, muy carismática, te auguro cosas muy positivas de la mano de Papito Dios y qué rico que estés aquí en mi programa. Pero mira, el tema del día de hoy en Alfa y Beta es hombres sean claros. Aquí tengo un pequeño texto que dice, a las mujeres no nos gusta que nos anden con rodeos. Si tú quieres invitar a salir a una mujer, dile, quiero salir contigo. Ay, sí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, por niña? Por favor. Porque es que a veces se ponen como a dar vuelticas y uno no sabe si el tipo quiere o no quiere. DJ, para mí esos rodeos es que hay otra mujer. La loca paranoica. No, sí, porque mírame, cuando un hombre quiere... Puede, o sea, eso de que el rodeo, que yo no sé qué, eso no existe, eso es que eso está ahí como inconcluso, como dudando que sí, que esta, que la otra, que aquella, eso es puro cuento. Bueno, también, si la extrañas, dile que la extrañas, porque hay hombres que te extrañan y nunca dicen que te extrañan y uno está esperando que le digan que lo extrañan y nunca lo dicen. No, uno termina siendo el hombre de la relación, es así. Yo cuando peleo por esas cosas le digo, entonces yo soy el hombre, yo tengo que decirle, tengo ganas de estar contigo, sí, claro, te extraño. Peor aún. Te extraño, hace mucho no me dices que me amas, no, qué pereza. Peor aún, cuando se desaparece en el intermitente, que el otro día coloqué un video en mis redes, el intermitente, es ese hombre que aparece y desaparece, es ese hombre que pasa en 15 días y después aparece con un... Hola, ¿qué más? Ay, no, lo mato. ¿What? No, ojalá aparecieran con un ramo de flores, pero es que aparece con un mensaje en donde ni siquiera te preguntan cómo estás. Sí, no, como si nada hubiera pasado, como si hubiera estado ahí todos los días. Hola, ¿qué más? Sí, Dios mío. Aquí dice, como que quiere decir algo. Yo lo mato, pero... No, pero es que hoy en día, o sea, eso es parte del compromiso que no quiere asumir un hombre, que es cuando es intermitente. Dígamelo usted allá, señor. Pero mírame. ¿Existe eso, lo del intermitente, o te lo inventaste?
sí, no se invento más. Ese título, ella eso es invento más. Es que yo tengo varios videos que los pueden buscar en mis redes, arroba @meicantante, el intermitente. Ella tiene varios intermitentes. Es ese hombre que aparece y desaparece. Es ese hombre que llega con un mensaje de texto después de 15 días y te dice un hola. Pero también tengo el seductor. Ah. Es ese hombre que te enamora, que te trata así divino y después ese es el que se me gusta. Pierde. Tengo el estratega. El estratega es aquel que planea suavemente cómo acaparar. No, yo tengo ahí. ¿Quieren ver los videos? Bueno, búsquenlos en mis redes. Súper. Pero, May, mira, uno siempre se hace la víctima de ellos y lo que uno tiene que hacer es ser igual que ellos. O sea, es intermitente. Yo también soy intermitente. Yo no puedo contar. La víctima esperando ahí, no. También. Intermitente se tiene. Sí, espera, que yo me voy para donde DJ Carlito. Quédate tú ahí que yo me voy porque, ¿cómo es DJ que...? A ver. El hombre intermitente te manda el mensaje a los 15 días porque es que no había pagado el teléfono. No había pagado el teléfono el niño. Y mira, mira los tres hombres allá atrás diciendo... ¿Verdad? No lo había pagado y entonces estás pensando más de él. Ay, Dios mío, mejor DJ, mejor siga tocando ahí, por favor. Bueno, pero Mónica tiene que bailar ahorita, ¿no? Perdón, ¿qué te digo? No sé, pues puede ser, ¿por qué no? Bueno, algo hay que ponerle alegría al programa, así porque es. Si no... Así es. ¿Ah? ¿Algo que quieras saber acerca del maquillaje de Mónica? ¿Alguna pregunta que le quieras hacer? El maquillaje, pues la verdad, eso de contour, yo sí estaba súper intrigada porque yo una vez intenté hacérmelo en mi casa y quedé como un payaso. Porque hice como así, con negro, así, y después no me lo podía difuminar bien. Exactamente, esa es la palabra correcta. De difuminación, porque cuando yo me tomaba la selfie, así como tú estabas diciendo, pues sí. Me salía como la mancha ahí. Exacto. Entonces, no me lo volví a hacer, la verdad, a menos de que me lo hiciera una profesional como ella. Y vemos en la calle personas que no se saben hacer bien un contouring. Exacto, entonces les vemos la línea y realmente a mí me estresa demasiado, pero obviamente si no conoces a las personas, pues no les puedes decir. Pero entonces, antes de hacer algo, yo pienso que hay que orientarse bien de un profesional y si lo quieres hacer realmente, pues primero oriéntate y luego hazlo para que no vayas a pasar esas vergüenzas en la calle. Así, perdón. Yo creo que uno de los tips que yo creo que te he visto es esas brochitas que mostraste ahí, a mí me parece que ayudan a difuminar mejor, ¿cierto? Porque sí. Yo te traté de hacer como con el dedo. Realmente las hicieron para el contouring. Son solamente para eso. Y bueno, pues a nivel profesional se usan mucho, pero las puedes usar otro tipo de brocha. Como decía en un principio, puedes usar incluso una brocha así, okay. Que difumina excelente. Te la recomiendo, la verdad. La puedes comprar y te sale el maquillaje súper lindo. Bueno, ¿y a Daniela le vas a colocar delineador o por el tipo de maquillaje que le estamos haciendo? No, es más le estamos natural. Haciendo un maquillaje de día, un maquillaje suave. Un maquillaje más sí, suave. Realmente el enfoque de hoy es el contouring, cómo se realiza, depende del tipo de rostro que tengamos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Mira, vamos a tener este set de preguntas que es para que tú me respondas. ¿Arriba o abajo? Ay, no, auxilio. Arriba, obviamente. Arriba. Mónica, ¿arriba o abajo? Yo también tengo, yo estoy aquí concentrada en mi maquillaje. Es que la participación la tengo a las dos. No me habías dicho, pero bueno, a ver. Perdón. ¿Arriba o abajo? Se puso roja, Mónica. Pues puede ser arriba, no sé. Arriba. Bien. ¿De frente o de lado? Primero ella y luego yo, ¿no es así? De lado, yo no tengo que pensar mucho. Ay, te ríes, eres maldadosa, ¿verdad? Yo no estoy diciendo nada. ¿Ah? Tranquila, que hasta ninguna tiene novio, no importa. Esos son recuerdos sí. Solamente. Daniela ahí calladita. Ella Daniela que no opine mucho. Daniela no opina. Mónica, ¿de frente o de lado? No se me va a escapar. ¿De frente o de lado? ¿Puede ser de lado? De lado, ok. ¿A oscuras o con luz? A oscura. Con luz. Yo pienso que tenue. Un rayito de luz. Mari, ¿a oscura o con luz? Con luz. A Mari le gusta con y luz. Y arriesgada. Bueno, aquí seguimos con esto que se llama Las Cosas de May. Mi gente hermosa, me pueden buscar en mis redes May Cantante, @May Cantante, Facebook, Twitter, Instagram y mi página web maycantante.com. Hoy con dos super invitadas, ella es Mónica Arango y ella es Sandra Chaín.
estamos en esto que se llama Las Cosas de M. No, querido, yo tengo aquí un micrófono. Bueno, vamos a echar la bailadita ahora sí. Ay, Dios mío. No, porque esto ahorita fue la mague. Así que la pasarela es tuya, mi querida amiga. Pero ¿qué bailo? Aquí, que aquí, que aquí. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Ya? Cuando quiera. Te lo dije. Mírala, mírala. Ah. Ahí, ahí, baile. No, ella está haciendo la magia, ella no está bailando, por Dios. Pero, ¿por qué no baila? Bueno, venga, siéntese mejor y yo la sigo entrevistando. Venga, yo le enseño cómo vamos, cómo bailamos la costeña. Espere, espere. Te lo dije. ¡Ja! Esto es main. Muévete, siéntelo. Pero es que ellas son muy grandes y me pone al lado y... ¿ah? Sacúdete y olvídate. Ya no existen los problemas porque lo y esto es... Así, mira. Y eso es. No, no, no se vale, no se vale. Bueno, Mónica, ¿cómo vamos con el maquillaje? Súper bien. Muy bien, muy natural, me encanta el rostro de ella, por eso precisamente la escogimos como modelo de para hoy. Le definimos ya su ceja. Le aplicamos dos tonos, porque en el día debemos usar más o menos unos dos tonos para las sombras. En la noche ya podemos variar ya ese número de... Podemos meterle un poco más de color y ya usar como unas cuatro o tres tonos, ¿verdad? Le colocamos el oscuro, el tono dorado, iluminamos un poco aquí en el lagrimal. Ahora colocamos un poco de pestañina, si así lo desea Daniela, y si no, la dejamos muy, muy natural. Y labios, eso es todo. No, además que tiene unas pestañas preciosas que no... Sí, ella es muy bonita. Ella es de las pocas afortunadas. Tiene unos labios también perfectos, tiene unos labios perfectos, muy bonitos. Sí. También el labio se corrige, es increíble, todo en el rostro se corrige. Claro. No solamente los contornos. En los labios, si lo queremos obviamente un poco más delgado, que no creo que ninguna mujer quiera un labio más delgado, sino de pronto un poco más grueso. Todas queremos estar al estilo Angelina Jolie. Sí, 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 sí. Entonces... lo vamos a delinear por fuera o sobre la línea natural del labio. Así ¿sí? es. Si alguien, hay una excepción y lo quiere un poco más delgado, pues hacemos la línea por dentro, ¿verdad? La línea con el delineador y posteriormente aplicamos el labial. Eso es todo. Realmente es muy, muy sencillo. Yo pienso que con estos tipsitos que yo les di hoy, yo creo que han aprendido de pronto algo. Claro que sí. Y si la gente quiere encontrarte, Mónica, ¿cuáles son tus redes? Y vuélveles a repetir para las personas que están conectadas ahorita por RCTV el taller que tenemos de automaquillaje este miércoles. Claro que sí. Tenemos taller de automaquillaje ahorita el 22 de agosto. Lo tenemos. May tiene toda la información. Miren, aquí está la información de Mónica. Acá dice, taller de automaquillaje en Broward, Florida, en la Pembroke Pines, el 22 de agosto. Y el teléfono de Mónica acá en Estados Unidos es 305-89-60-028. Exacto. También la pueden conseguir en sus redes como Mónica Arango en Facebook. Sí. Y en Instagram como Mónica Arango Styling. Ahí la pueden contactar, además porque vamos a estar regalando dos cupos para dos mujeres hermosas que quieran ir a hacer ese curso pues de automaquillaje. Automaquillaje, porque no solo los famosos tienen derecho a verse hermosos, también tú que estás en tu casa puedes aprender cómo maquillarte. Mónica, estamos ya casi finalizando con el maquillaje. Claro que sí. Así es, pero entonces Daniela me dijo hoy, quiero que me dejes muy, muy natural y así es como ella. Quedó ella se ve hoy, además hermosa. Sí, está muy, muy pero bien. Aquí nadie se salva, aquí nadie se salva, así que Daniela, la pasarelita y la bailadita y después me viene Mónica y después todas porque vamos a despedir el programa bailando y además porque ahorita ya viene la recarga, ¿sí? Con Mari, con Yolanda, con toda esa gente hermosa. Ya saben, makecantante.com. Venga, Daniela, muestra el maquillaje aquí. Calentura, 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 pa' que...
aquí. Calentura pa' allá. Calentura pa' aquí. Calentura pa' allá. Ya llegó. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de este programa. Me avisan allá en producción, por favor. Y nada, a ustedes mil gracias por haber estado aquí en mi espacio. A ti, súper feliz de estar aquí contigo. Tú sabes que desde que estaba en Colombia te dije, Mai, invítame porque voy para Miami. Es un honor, la verdad. No, es para mí un honor contar con gente tan profesional, con tanto recorrido. Tres mujeres fuertes, guerreras, valientes, luchadoras y sin novio. Imagínense eso. Pero es sábado y hoy con este maquillaje. Nos vamos de party. ¿Será? A Daniela no la lleva. Bueno, Daniela, no, ya está en las que no, en las que no. Mujer, no te dejes, mi numeral para esas mujeres fuertes, guerreras y valientes. Mi gente hermosa, nosotros nos vamos a despedir aquí con música y con DJ Carlito. Así que DJ, mándanos esto para arriba que nos vamos despidiendo aquí. Mari, venga para que... ¿Mari? Calentura pa' aquí. Calentura para allá. Venga, Mari, porque ahorita viene la recarga. Ella es la presentadora del programa que sigue ahora. Te lo dije. Así que cuando quieran, nos vamos. Esto es May. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije, Villa, ajá. Suéltala. Esto es May. ¿Viste cómo mandaban las mujeres en el poder aquí? Sí, total. No hay un hombre que venga y baile aquí ya. A ver, ¿quién? 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 ¡Miguel! ¿Quién? Venga, Miguel, pues. Miguel, ven. Les da nervios estar con... Le da nervios. Con tres mujeres solteras, por Dios. Venga, pues, a bailar. ¿Tampoco? Nah. ¡Opa! Que la rumba no se ¿cómo? ¡Ah! ¡Carlita, porque la vida es una sola! ¡Cuando quieran! ¡Chao! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! Dios. ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! Eso, pero suéltense, porque nada que nos sacan de en vivo. Sí, ¿para cuándo, DJ? ¿Cuándo nos van a sacar de en vivo? Maquia. ¿What? ¿Ah? ¿Será que ahora sí conseguimos novio? Sí. Bueno, ya nos íbamos, pero me están diciendo que ahora es cuando la gente está conectada. Muy bien. Estas son las cosas de May en vivo, lo que pasa. Estábamos terminando el programa y me dicen, no, hay que seguir porque hay mucha gente conectada. Me parece maravilloso, pero ya hemos hecho todo. Todo el programa. Upa. Bueno, les voy a presentar a Sandra. Venga, Sandra, defínele ahí, por favor. Sandra, ella es modelo y actriz bogotana. Estuvo aquí hace 3 años, nos acaba de decir, bueno, parte de su vida y le auguramos todos los éxitos. Sandra, hermosa. Aquí está Mari, que viene ahorita con la recarga. Mira, mira esa costeña, que Dios mío, ella es caliente. ¡Upa! Bueno, y acá tenemos a Daniela. Yo no puedo creer que me hagan esto. Acá tenemos a Daniela, que la acaba de maquillar Mónica. Mira, Mónica le acaba de aplicar un maquillaje. Contouring, que es como una... Bueno, Mónica, Arango también, que mejor que lo explique Mónica. Algo muy, muy natural para que todos aprendan hoy unos tipsitos de contouring y de correcciones, ¿sí? Ok,
entonces le hicimos un maquillaje realmente natural, no se le nota para nada, de verdad que no se le nota para nada las correcciones que tiene, que eso es lo importante, que tú tengas, pero que no se vea. Y quieres volverle a explicar a la gente qué fue lo que hiciste rápidamente y también repetir el claro taller de automaquillaje que tenemos. Claro que sí, tenemos taller de automaquillaje el 22 de agosto, ya esta semana, ya está encima la fecha, pero si quieren, ahí están los contactos, los vamos a dejar para que se inscriban. Y bueno, estamos regalando 2 talleres de automaquillaje. Para las personas que nos están viendo en este momento, yo pienso que las primeras 2 personas que se comuniquen pueden ser como las que tengan este obsequio. Que se pueden comunicar a este número 305-896-0228, 305-896-0228, para que recibas 2 cupos. Mujer hermosa que estás en tu casa, si quieres aprender a maquillarte, porque no solo los famosos se pueden ver lindos. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a recordar. A rebobinar. Si quieres, anda a sentarte. A rebobinar. Porque yo creo que esto va para largo, o sea. Nuestra modelo muy, muy, muy Mari, dispuesta gracias. Hoy. Muchas gracias a ella. Si le quieres, sentámonos acá nuevamente. Sí, claro. Cuando los señores directores me digan que terminamos el programa. Ah, que no, que 5,000 personas hay conectadas. Ay, Dios mío. ¿Ah? Estamos hoy batiendo récord. Eso está muy bien. Estamos bien. ¿Ah? Ok, vamos entonces a nuevamente a repetir el como. Ok. Bueno, sigamos explicando aquí cómo fue lo que se hizo. Hicimos el contorno, hicimos pómulos, hicimos nariz, adelgazamos un poco la nariz, perfilamos un poco sus cejas, dimos un poco de color a los ojos, ¿sí? Para que no se viera muy, muy pálida, bueno, porque ella también tiene un tono de piel muy blanco. De igual forma le dimos un poco de color, que era como la idea. Pusimos un poco de blush, un poco de iluminación, y eso fue todo. Pienso que le hicimos algo muy suave, pero la idea era como hacer básicamente las recomendaciones de los contornos, que muchas veces decimos, contorno, ¿será que soy capaz de hacerme esto en casa? ¿Será que es realmente muy, muy fácil y pues, no hay ningún inconveniente en hacerlo? 2 tips súper, súper, súper fundamentales. ¿Cuáles son? Yo tengo estas 2 paleticas muy sencillas, no hablo nunca de marcas como tal, porque las personas se encargan como de saber hasta dónde pueden hacer un gasto de maquillaje, pues algo costoso o algo que no sea tan bueno. A ver, aquí tengo paleta de contornos en crema, que son excelentes, y en polvo. Entonces podemos manejar las 2 y nos queda un maquillaje espectacular. Entonces, bueno, ya saben, eso es realmente fácil, lo consiguen en los sitios de peluquería, en los almacenes, es realmente sencillo, ¿sí? Polvos y bases para contornos y una simple brocha para contornos, parecida a esta, o como esta, o como esta, listo. Bueno, May, cuéntanos, ¿cuántos conectados hay? Que nos cuenten cuántos conectados hay. A ver si subimos a los 10,000 conectados. Sí. ¿Ah? Yo tengo 150. ¿Ah? Ya tengo audio, sí. Cierto. Ok, bueno, ahorita vamos a despedir acá a Sandra. Sandra, recuérdale a las personas que están conectadas ahí rápidamente tus redes. Bueno, yo más que todo en Instagram, entonces no pueden encontrar como Sandra Chahin, mi apellido es C-H-A-H-I-N. Sandra Chahin, Sandra, bueno, pues por ahí nos mantendremos conectados, los que les interese. Un beso y May, muchas gracias por invitarme. No, a ti, mi amor. Yo creo que estas mujeres mamacitas que tengo acá fue que subieron el rating. Bueno, pues tocará traer todos los fines de semana a Mónica, Sandra, a Daniela, a Mari. DJ, tú bendito entre las mujeres. Y hablar de los intermitentes. Hablar del intermitente. Aparecieron todos. Si quieres saber qué es un hombre intermitente, búscalo en mis redes, makecantante.com. Eso es que no tenía dinero en el teléfono. Gracias, Sandra, bueno, por haber estado. Muchísimas gracias, me despido. Baile, pero con baile, con baile. Una vuelta yo sea malvada. No te equivoques. Bueno, y seguimos aquí con esto que se llama las cosas de May, o sea, mejor no digo nada, con esta súper invitada, ella se llama Mari, y ella va a seguir ahorita con ustedes en vivo en La Recarga. Mari, bienvenida. Una preciosa.
Bien, mira, y este maquillaje que tiene Mari, por ejemplo, ¿qué tipo de maquillaje es? ¿Es su rostro? Bueno, obviamente es un maquillaje también para televisión, está muy hermosa ella, muy natural también. No está muy, muy recargado, pero se le ve muy lindo, se le nota algo de bronceo también. Tienes algo de bronceo que me parece como un toquecito muy, muy hermoso. Tiene luz en los ojos, me encanta. Y bueno, ella tiene ahí, ella brilla con luz propia, se ve muy hermosa. Bueno, Mari, ¿qué tenemos hoy en la recarga? En la descarga. El programa que todos están esperando, tenemos un tema especial, ¿por qué hay hombres machistas? No, pero es que el tema... Espera un momento. Pero es que la tienen cogida. Pero es que no, es que el tema, o sea, es que porque hay hombres machistas, es que todos los hombres son machistas. Bueno, no todos los hombres. No todos, pero vamos a ver contados segundos por qué hay hombres machistas. Así que prepárense los hombres. Fuera hombres machistas. No, no queremos hombres machistas. ¿Y Mari tiene novio? Estará viendo. Pero estás hermosa hoy. Ay, muchas gracias. Gracias a una tienda que a mi tienda que me he visto, se llama Hot Chic, queda en Boulevard de Hollywood. Ahí pueden ir y comprar estos vestidos que están. Van y dicen que yo los recomendé y les van a dar el 50% de descuento. Queda en el Boulevard de Hollywood. La dirección se llama Hot Chick. Hot Chick. Bueno, espero que todas se queden con nosotras. De aquí no se puede ir absolutamente nadie. Y también el DJ que está atrás. Ay, Dios mío, pero se me metieron los de la recarga. Se me metieron los de la recarga aquí. ¿Qué es esto? No, a nadie queremos afuera. ¿Qué está haciendo el señor director? Bueno, yo quiero participar un poquito acá de este show donde creo hermosas mujeres desde usted, excelente maquillaje. Gracias. Esa era la cosa de May, ya se me convirtió en la descarga. La señorita, Mónica. La nueva señorita soltera, soltera. 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 ¿Usted es feminista? ¿Y qué? No. Uno para los que no son feministas, ¿usted es feminista? ¿Usted qué piensa? No sé, soltera. Soltera. Ah, feminista. ¿Usted? Yo soltera. Soy, sí, claro, soltera. Feminista. ¿Dónde está mi otra invitada? Pero soltera me dijo que era, ¿verdad? Sí. Algo raro está pasando. ¿Por qué ustedes que son feministas y están solteras, la señorita que no es feminista y está lindamente enamorada, casada? No. ¿Ves? Pero lindamente enamorada. No. Algo que estamos haciendo mal. Claro, ustedes todo lo hacen mal. ¿Cómo que todo lo hacemos? Pero miren, la señorita está feliz. Y ustedes están solteras. ¿O están ustedes aferradas a un feminismo que ya eso está fuera de onda? Oye, no me saque las piernas, ¿eh? Hasta para venir ustedes al mundo nos necesitan a nosotras aquí. Ah, bueno, es que eso sí estoy de acuerdo. La necesitamos a ustedes, ¿verdad? Que la felicito, no importa la opinión que usted tenga. Eso es lo lindo acá, a este nuevo programa que va a llegar ahora entre un ratito, que se llama ladescarga.com. Donde usted puede... Bueno, déjame hablar un ratito con el DJ. Arriba, por favor. Sí, pero para que ellas nos traigan al mundo también necesitan de nosotros. Ah, of course. Así que un pedacito para cada uno. Bueno, un aplauso. Un aplauso por eso. Porque todos estaban detrás de las cámaras, en la parte técnica. Y yo tuve que sacar la cara por todos ellos. Sí, me encanta tu pinta, sobre todo. Por favor, desfílame, no, porque no aquí. No, no puedo porque. Aquí no llegan. Y me tienen que sacar de los chores para arriba. Pero no, bueno, de verdad, estamos aquí en Cosas de May, nos encantó, hay mucha gente conectada a May. Sí, aquí en los últimos dos minutos, en los primeros dos minutos que salimos, se metieron más de 2.500 personas. Lo acabo de dejar solamente en uno de los canales con más de 10.000 seguidores, la descarga estaba por 2.600 más 84 shares. Eso quiere decir que están de acuerdo al tema que están ustedes hablando. La semana que viene quiero que vengan y amplíen un poquito más el tema. Mónica, que te tienes que quedar aquí en Miami. Eso quiere decir que me tienes que invitar de nuevo. No, yo te invito, te tienes que quedar acá, no se puede ir para Colombia, ¿cierto? Que no se vaya. Bueno, y si no, desde Colombia la podemos contactar vía Skype. Claro que sí, claro que sí. Ya estamos en contacto y los temas tienen que ser. No, una vueltica, venga. Págale una vueltica a esta maquilladora mamacita que. ¡Ay, Dios! La pasarela. Pero hoy no estoy muy, muy de vueltita, pero bueno. Oye, aquí me dejo el micrófono con esta belleza. No te pierdas porque sigue la descarga. Seguido de Cosas de May.
Gracias. Esto es las cosas de Mel en vivo. Yo te dejo aquí en tu sec. Yo me voy porque si no aquí me van a tener la ay, Dios. La mañana. Chao, mi gente. Chao, mi gente hermosa. Bye. Yo soy Mel. Gracias, Daniela. Gracias, Mónica. Nos vamos. Chao. Chao. Gracias, mi amor. Mire, recuerden, Taller de Automaquillaje, Mónica Arango, búsquenla en sus redes. Chao, chao. Vamos, vamos, salgamos. Chao, chao. Ay, no. Pero qué rico que se conectó mucha gente. Tú sabes que a la gente le gusta ver mujeres. Ay, no llegó el invitado de ella. ¿Ya? ¿Salimos? ¿Se vino? Ay, Dios, qué preocupante. Ay, gracias. Ay, Dios mío. Vamos a entrar